Venimos realizando aproximadamente más de 40 años la ermita acá en el barrio Matadero, Mercado Municipal, entre calle Bolívar y La Valle. Todos los años es tradicional hacer la presentación para el Viernes Santo, lo cual queda expuesto al público por el viernes, sábado y el domingo, lo cual pueden visitarle, y como ustedes habrán podido observar las distintas técnicas de las distintas ermitas que se viene realizando, en el cual se utilizan distintos materiales, como ser estatis, semilla, corteza de árbol. Acá ustedes observan las semillas también, y con distintas técnicas de estos últimos años también se fueron utilizando otros materiales, ya que antiguamente se lo cocía generalmente con flores enteras o pétalos. Ahora, en estos últimos años, generalmente se utilizan otras técnicas, y estos últimos años también nos acompaña acá Luis, utilizando distintos motivos, haciendo el diseño, acompañándole. Mi nombre es Luis Ismael López, y en primer lugar tengo que agradecer a la confianza que me dio la familia Méndez de poder colaborar desde hace 4 o 5 años en la confección de las ermitas. Y bueno, me encargo de hacer el proyecto, elaborar la composición de cada ermita, teniendo en cuenta las figuras representadas de acuerdo al motivo que se quiere. En este momento, este año, hemos representado al Cristo mutilado por un episodio que pasó aquí en Quilcara, que es de público conocimiento. Y bueno, para esta ermita hemos usado la técnica que se llama la labor de cromoterapia, que se encarga de establecer los estados de ánimo. Arriba tenemos la figura del Cristo mutilado, acompañado por los ángeles que están portando los brazos, y en la parte inferior la perspectiva de la iglesia de Quilcara, y a un costado el Papa, que está observando el episodio que había pasado. En la base lo acompaña como sostén, que vendría a ser como, un manto sagrado, que vendría a ser como el sostén de la creencia, de la costumbre, de la psicología y filosofía que tiene el pueblo, que lo acompaña todos los años para representar este episodio. Y bueno, eso sería, y una reseña básica. Y lo que me restaría es agradecer también al diario El Tribuno por haberse aproximado y dar la posibilidad que esto se conozca en Argentina y en todas partes, como ustedes sabrán. Queríamos agradecer a todas las familias que han participado en los años anteriores, estos últimos años, de una de otra forma, colaborando con materiales, con manos de obra. Desde ya, muchas gracias y felices Pascuas.